Cano, buenos días, colegas, estudiantes, muy buenos días. Voy a proceder a la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. Decano, doctor Gonzalo Espino Relucé. Presente. Profesores principales, doctor Carlos García Bedoya Maguiña. Presente. Doctor Manuel Eulogio Conde Marcos. Presente. Doctora Rosalía Quiroz, ¿quién habla? Profesores asociados, bueno, se justificó el profesor Martín Fabri. Magíster Norma Isabel Meneses Tutaya. Profesor auxiliar Joan Lara Amati León. Presente. Lo vi por allí. Representación estudiantil de pregrado. Sí, Daniel Omar Bernedo Chávez. Buenos días, presente. Claudia Giselle Nieto. Presente. Hugo Gianmarco Velarde. Presente. Representación estudiantil de posgrado, Manuel Alejandro Ramos Bandí. Presente. Perfecto. Sí, profesor John, ya le anoté. Tenemos 9 miembros del Consejo de Facultad, señor decano, tenemos quórum. Bien, adelante entonces. Sí. Como primer punto, aprobación del acta de la sesión de anterior. Hay que dar la bienvenida a Joan, me parece que no le hemos... esta es mi primera sesión en la que estoy, porque recuerden que la sesión pasada tuve que dispensarme toda vez que había consejo universitario. Bienvenido, Joan. Buenos días con todos. Buen día, profesora Norma. Ya le puse la asistencia. Dicho esto, entonces, por favor, la aprobación del acta de la sesión del 13 de julio del 2021, sesión ordinaria. Se remitió por correo electrónico el acta a los miembros del Consejo de Facultad para su revisión y aprobación. Si no hay observaciones, entonces damos por aprobada la acta. Aprobado. Segundo punto, pedidos, colegas, estudiantes. Claudia Giselle Nieto Salas. Sí, buenos días con todos los profesores, consejeros. Sí, desde la representación estudiantil quisiéramos hacer 2 pedidos. El primero es para que se pueda agendar en esta sesión el tema de es un pedido, una solicitud sobre segunda rectificación y anulación de matrícula en nuestra facultad. Nosotros hace unos días enviamos una solicitud o un requerimiento para que se solicite. Tenemos entendido que la instancia pertinente es el vicerrectorado académico de pregrado. La apertura o un nuevo proceso de segunda rectificación y anulación de matrícula. Y principalmente esto se debe a que nosotros, o desde la representación estudiantil, se hizo una encuesta para sondear a los estudiantes que requieren de algún nuevo proceso o que se abra un nuevo proceso, y obtuvimos más de 140 respuestas positivas respecto a que se requieren de estos procesos, ¿no? De un nuevo proceso, mejor dicho, de rectificación y de anulación de matrícula. Y principalmente las razones son el tema del COVID-19. Tenemos estudiantes también que tienen problemas por la economía, que actualmente están trabajando, temas de salud mental y además un tema bastante puntual que fue el cese del profesor Quintanilla de lingüística, ¿no? Que tenía en este ciclo estudiantes, tenía estudiantes que estaban llevando cursos. Perdón, está la directora de lingüística para que nos informe qué ha ocurrido con el profesor Quintanilla. Se supone que él se quedaba hasta el fin de ciclo, es decir, hasta su fin de ciclo. Eso es lo que nosotros hemos... Doctora Rosalía, me parece que no hay necesidad de que pasemos este punto y elevarlo simplemente al vicerrectorado académico, porque no es un asunto que nos compete a nosotros. Hay un cronograma, el estudiante está planteando... que es por razón de COVID, académicamente eso no es posible.
Sin embargo, dado que usted arguye que hay un tema de COVID, de emergencia sanitaria, vamos a proceder a enviar la comunicación al vicerrectorado académico para que ellos lo resuelvan. No es un asunto que podemos resolver nosotros. Tenga en cuenta usted como representante estudiantil que estamos ya en las últimas sesiones de clase. Eso no procede, me parece. Sin embargo, haremos el trámite. Estamos a fin de ciclo. No parece pertinente eso. Pero nosotros estamos apoyando, respaldando, pero por favor, no hay que vulnerar la calidad académica de nuestros cursos. Y en el caso del profesor Quintanilla, no sé exactamente qué es lo que ocurrió. Efectivamente hay un cese, pero en el caso de la escuela inmediatamente tuvo que haber previsto también quién lo reemplazaba. Ah, sí, señor Ricardo. Sin embargo, también quería acotar hacer respecto que quizás algunos estudiantes, por lo que nosotros hemos obtenido en las respuestas, realmente, o sea, quieren llevar el curso completo con un profesor, ¿no? Entonces, ese es también uno de los argumentos que ellos tienen para poder retirarse de este curso. Y bueno, el segundo pedido que queríamos hacer es sobre la comisión de presupuesto, ¿no? Yo soy parte de la comisión de presupuesto y se acordó que se haga el pedido para la recomposición de esta comisión, ¿no? En esta agenda del día de hoy solamente están la comisión de bienestar y la comisión de biblioteca. Entonces el pedido sería para que se haga el llamado, si es que no se ha hecho, o reiterar, ¿no?, el llamado para la recomposición y su ratificación en un próximo consejo de facultad de los miembros de la comisión de presupuesto, ¿no? Gracias, alumna. Insisto, está la doctora Rosa Portilla, porque es un problema de lingüística, ¿verdad? El curso que usted alude, Claudia. Sí, profesor. ¿Está la doctora Portilla? Mire, ha habido un precedente que no necesitaríamos ir a solicitar esta rectificación de matrícula, que ocurrió también en su propia escuela, que por error del director una ineficaz gestión, el profesor no convocó al curso, lo convocó, pero no concluyó el curso. Eso se produjo en comunicaciones y comunicación social y en lingüística. En esos casos, lo que se optó es por anular el curso e inmediatamente podían llevar el curso en el semestre siguiente o en su efecto en el semestre de verano como un curso gratuito. No sé si eso permite. El doctor Esquivel, por favor, director del departamento. Por favor, doctor. Doctor Esquivel. Adelante, doctor. Bien, doctor. El caso es que el profesor Quintanilla cumplió años el 6 de julio de este año, cumplió 75 años. Y el 16 de julio del mismo mes salió una resolución en la cual se indicaba que el profesor pasaba a retiro. Entonces, como quiera que su curso fue un curso compartido por tres profesores, entonces sus dos cursos eran compartidos, de modo que los otros profesores asumieron a los alumnos de él, ¿no? De modo que los alumnos no se han perjudicado en el desarrollo de sus clases. Y en este momento están con esos profesores. Entonces, ¿no se ha producido la dificultad que señala la representante estudiantil? Probablemente, no sé a qué se refiera, pero en lo que respecta a nuestra jefatura, lo que hizo es eso, distribuir a los demás profesores porque era un curso compartido. Bien, profesor, muchas gracias por la información. Gracias. Entonces, en general se pediría la solicitud que, en nuestra opinión, no obedece a estándares académicos. Estamos finalizando el curso y el argumento que acaba de dar la representante estudiantil
no es válido respecto a lo que se ha dicho sobre el profesor cesante. Continuamos, doctora, por favor. Sí, solamente para poder aclarar respecto al pedido, efectivamente, del tercio estudiantil, habíamos hecho la consulta a la jefa de matrícula y la señora Elizabeth efectivamente señaló que a estas alturas probablemente ya el Zoom no iba a permitir, aunque se solicitara, no iba a permitir porque ya estamos prácticamente en la segunda parte del semestre. Sin embargo, bueno, yo le he pedido a la señora que se una y nos pueda explicar tal vez con mayor detalle para ver si es que se hace la consulta o no se hace la consulta al BRAP, porque, como le digo, la oficina de matrícula es la que procesa todo este tipo de solicitudes. Si usted lo permite, señor decano, sí, para darle... Sí, claro que sí, viene para resolver el tema. Señora Elizabeth, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Hay dos pedidos, doctora, que están solicitando los alumnos, lo que es rectificación de matrícula y lo que es anulación. En el caso de anulación, no podríamos atenderlo porque matrícula ha trabajado ya el primer grupo de carnet universitarios y no sabemos si esos alumnos que quieren eliminar han solicitado carnet. Aparte, también se ha trabajado con la data de matriculados para el tema de los alumnos que se han visto beneficiarios. Y también hemos estado emitiendo para este tema de las becas y ayudas, qué sé yo, una serie de constancias de matrícula, ¿no? Ese es con relación a la anulación. Ahora, con respecto a la rectificación de matrícula, si tenemos que solicitar autorización al vicerrectorado académico de pregrado. Ahora, estos trámites demoran. Todo pedido que se hace al vicerrectorado demoran semanas y semanas, a veces incluso... Cuando hemos hecho el pedido, no lo han devuelto declarando improcedente. Ahora, tengamos en cuenta de que el término de las clases es el día 10 de septiembre. Entonces, quiere decir que el 10 de septiembre, al término, la oficina del Zoom está generando las actas en forma masiva. ¿Ya? Entonces, es un procedimiento que va a demorar. O sea, requiere de la autorización del vicerrectorado y de ahí va al Zoom. Y el Zoom también, para que nos dé la respuesta, demora. Entonces, yo no sé si en un tiempo de... Gracias, muy amable. Entonces, eso no da lugar a la propuesta hecha por los estudiantes, por favor. A no ser que ellos quisieran pasar la votación también, lo pasamos ya a agenda. Estamos a fin de ciclo. Continúe, por favor. Bien. Entonces, que queda claro que este proceso... rectificación y anulación, definitivamente ya no se hace la consulta. Y respecto al caso del profesor Quintanilla, eso ya está aclarado por el doctor Esquivel. ¿Algún otro pedido, señores consejeros? Bien, pasaría. ¿La mano podría participar? Señor decano, ¿puede participar? Él no es del consejo. ¿Quién es, por favor? Soy el secretario general del CFL, para poder complementar. Perdón, no lo entiendo. No, le vamos a dar el uso de la palabra, por favor, directo y conciso. Sí, dos cositas. Primero, para mencionar de que el pedido de esta rectificación no se reduce, ¿no?, al caso de lingüística, sino que... Va más allá, ¿no?, a problemas... económicos y que los compañeros han tenido por el tema de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, eso que menciona de que no es posible o de que no compete a la facultad es falso, ¿no? Porque hay casos en los cuales se ha realizado, como en sociales está en proceso y no sé si es psicología o educación, en una de las dos facultades ya se ha aprobado esta segunda rectificación que incluye solamente el retiro, ¿no? Entonces, si hay intención del decanato de poder realizarlo, eso va a ser posible, ¿no? Más allá que tome tiempo, si hay intención, se va a poder realizar, ¿no? Bien, muchas gracias, muy amable. Continuamos, Rosalía, por favor, doctora Rosalía. Bien, al no haber más pedidos, por favor, orden del día. Empezamos con algunos informes de parte suya, señor decano, y algunos otros miembros del consejo. Sí.
Hay dos informes breves, uno concerniente a la universidad. La universidad, y a través de la señora rectora de nuestra universidad, ha tomado la iniciativa de hacer algunos pedidos al gobierno central. Y está en debate si es que es todo un paquete, por lo que en el caso nuestro estamos priorizando lo que corresponde específicamente a la ampliación del plazo para los grados a nuestros docentes, porque el noviembre se cierra el plazo y la universidad solicitaría por 2 años la ampliación del plazo para la obtención del grado académico. En segundo lugar, el día de mañana hay una asamblea universitaria en la cual se producirían algunas reformas al estatuto. Esperemos que estas reformas sean pues para bien y no para atomizar o burocratizar lo que significa la gestión y el buen manejo de la calidad académica y la investigación en la universidad. Eso básicamente en lo referido a la vida universitaria en general. Al mismo tiempo, tengo que señalar que estudios generales, a propuesta ya de la rectora, van a pasar a las facultades. Eso significa que en los próximos días estaremos nosotros conversando con cada uno de los despachos. Ya hemos hecho encargos a las direcciones para ver qué cursos se incluyen de la especialidad y qué cosas, qué materias serían interdisciplinarias, para no improvisar una propuesta. Evidentemente, este semestre tendríamos el mismo modelo que existente y aprobado, pero dado que este es el periodo en el que se puede hacer la actualización, se puede establecer una reforma a los estudios generales. Es punto de agenda también el día de mañana en la Asamblea Universitaria. Y de otro lado, quisiera informarles que el despacho del rectorado, del decanato, está teniendo reuniones con distintos sectores de la universidad, oficinas, y estamos tratando de dialogar con todos los todas las representaciones para ver qué tipo de dificultades o problemas existen, toda vez que nos estamos preparando para un posible retorno a laboratorios, en principio, al servicio de biblioteca semipresencial, y prepararnos, en realidad, y esa sí sería la meta, para el retorno el próximo año. En ese sentido, van a ser inversiones en algo que es elemental para el caso de la facultad, que es el asunto de los baños. Pero los baños pasan por la reestructuración total, el cambio total de los ductos, y luego la implementación de baños amables y modernos para toda la comunidad de letras. Tal como lo señalé, me gustaría que el doctor Conde nos acompañe en la reunión vamos a tener respecto al laboratorio de lingüística, que está planificada su compra. Entonces, para que pueda tener también una versión de primera mano, ¿no? Y pueda plantear algunas dudas. Igual a los señores estudiantes del tercio estudiantil, también en algún momento buscaremos reunirnos, si ustedes ven por conveniente, podría ser esta semana o la próxima semana. Doctor Espino, ¿también va a estar presente la directora de la escuela? Claro, tiene que estar el equipo que corresponde. Oh, ya, muy bien, doctor. Gracias. Bien. Eso es básicamente lo que tengo que informar, doctor. Sí, un informe desde el vicedecanato académico, también a todos los
señores miembros del Consejo, es que el día 20 de julio del 2021 se formalizó la resolución rectoral respecto al Reglamento General de Evaluación del Aprendizaje de Estudiantes de Pregrado. Entre uno de los puntos finales ya de este reglamento y en la disposición transitoria y complementaria, efectivamente establece excepcionalmente, perdón, en la tercera disposición transitoria, establece que excepcionalmente, por razones de la emergencia sanitaria, el estudiante con tres o más repitencias en una o más asignaturas podrá rendir examen extraordinario de aplazados durante el año académico 2021. El procedimiento para el examen extraordinario de aplazados será como sigue. Bien, habiendo ya esta resolución rectoral que formaliza esta modalidad de aplazados, la facultad lo que ha hecho es emitir la resolución de canal y adjuntar la directiva interna para el examen extraordinario de aplazados. Lo mismo que ha sido ya de conocimiento de los directores de escuela y los directores de departamento, para que a su vez también en sus respectivos comités de gestión y los comités directivos puedan comunicar respecto a esta directiva, que no hace otra cosa más que enmarcar y precisar tipo reglamento el procedimiento para este examen de aplazados. En suma, quienes van a tener la responsabilidad de la programación y la ejecución de este tipo de examen van a ser tanto el director de escuela, porque compete al área de los estudiantes, y el director de departamento, quien va a coordinar respecto a los profesores que van a tomar este examen, que definitivamente van a ser dos, ¿no? Y los exámenes serán en un primer proceso para poder facilitar que algunos de los aprobados pudieran ya activársele la matrícula en el segundo semestre del 2021, sería de agosto a septiembre, que ya los directores deben estar ya previendo eso, y el segundo proceso sería de octubre a diciembre para quienes tuvieran ya necesidad de aprobar algún curso y activarse la matrícula para el 2022-1. Entonces, eso es lo que quiero informarles, señores miembros del Consejo. Como les vuelvo a decir, esto ya es de conocimiento de todos los directores de escuela, departamento y también de los estudiantes. ¿Algún otro informe? Doctora Rosalía, disculpe. Claro, a ver. Ajá, sí, quisiéramos consultar si es que, bueno, respecto a un oficio que llegó de Defensoría Universitaria sobre la elección del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, quisiéramos saber si es que ha llegado este oficio a la facultad y si se ha compartido, porque se pide la conformación de un comité frente al hostigamiento sexual, en el cual se encuentren pues docentes principales, docentes asociados y también estudiantes, ¿no? Entonces, si es que se pudiera informar sobre ello, estaríamos bastante agradecidos. Sí, no hemos tomado conocimiento todavía de este requerimiento de la conformación de esta comisión. Apenas tengamos el documento, lo vamos a tratar el tema y estaremos viendo cuál va a ser la conformación o el contenido de ese oficio al que usted hace referencia. Señor decano, yo tengo que... Alonso, por favor. Doctor Alonso Estrada, por favor. Sí, tenga la mano. Para informar algunas cuestiones algunas resoluciones que se han ido aprobando en el decanato. Primero que hoy ya tenemos aprobado el manual para la aplicación del estilo APA tanto en pregrado como posgrado. Hoy día ya se les ha repartido a los directores de departamento, directores de escuela y coordinadores de los programas de posgrado, ¿no? Tanto de maestría como doctorado, de manera que vamos a tener una aplicación de la APA unificada en todas las escuelas. Es un manual muy sencillo, de fácil aplicación y preserva sobre todo el estilo APA con muy pocas modificaciones que se han venido
aplicando en las diferentes escuelas. De manera que eso creo que va a servir mucho para los trabajos de investigación y para las tesis. Y creo que ya ha pasado por una revisión, se ha sometido a revisión y ya se ha aprobado finalmente. Lo otro es que hemos convocado el encuentro de jóvenes investigadores y en la que pedimos la participación de todos los estudiantes que pertenezcan a un grupo de investigación o no, pero que quieran promover y difundir los trabajos de investigación que tengan en proceso. La idea del encuentro de jóvenes investigadores es divulgar todo el conocimiento científico que va produciendo la Facultad de Letras y que podría ser una especie de debate académico dentro de la facultad. De manera que invito y convoco a todos los estudiantes de pregrado, inclusive los bachilleres, para que presenten sus trabajos de investigación y los puedan compartir con el resto de la comunidad de la facultad. El otro asunto es que también a pedido de la unidad de investigación del profesor hemos programado una serie de 7 cursos que va dirigido también tanto al pregrado como al posgrado y que creo que van a ser de mucha utilidad. El profesor Falcón es quien ha estructurado los cursos y está dirigido tanto a estudiantes de pregrado o posgrado, y los cursos son, por ejemplo, el uso de bases de datos para la investigación. Como sabrán, la universidad tiene un gran número de bases de datos que a veces no utilizamos o no sabemos utilizar. Hay 2 cursos acerca del manejo de gestores bibliográficos, el Mendeley, el Zotero, el EndNote, que creo que son de mucha utilidad para quienes están haciendo investigación, porque eso ya no les permite que estén cambiando manualmente los estilos de citación, porque los gestores justamente ayudan a eso. Hay un curso de metodología de la investigación en humanidades, y 2 cursos, uno de redacción científica y el otro es cómo publicar en revistas académicas de alto impacto. Estos 2 últimos cursos están a mi cargo y las inscripciones son gratuitas y abiertas, y si tenemos alta demanda programaremos 2 o 3 cursos. La idea es que los alumnos no tengan ninguna falencia en este tipo de conocimientos, sobre todo orientados a la investigación, y que estos cursos sirvan para actualizarse y poder realizar con mucha más solvencia la investigación que está en proceso. Por último, hemos también convocado al coloquio de investigadores, al coloquio de posgrado. Ese sí está dirigido estrictamente a posgrado, pero quería darles a conocer a los señores integrantes del Consejo de Facultad para que sepan que las actividades relacionadas con investigación en esta última parte del año van a ser bastante nutridas y sobre todo van a servir de apoyo tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado. Muchas gracias, profesor Gonzalo Espino. Bien, entonces hay una doble convocatoria, que es la 8ª jornada de investigadores jóvenes de humanidades, y luego el segundo coloquio internacional de posgrado. Entonces, invitamos a pasar la voz para que puedan enviar su propuesta de ponencia y participar directamente de eso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Estrada. Continuamos, señor decano. Sí, por favor. Bien, entramos a la agenda, señores consejeros. Como primer punto tenemos expedientes de trámites académicos relacionados, el primero, a grados académicos de magíster. Tenemos el número de oficios 0160-2021 de la unidad de posgrado. Nombres y apellido de los grados: Douglas Javier Rubio Bautista. Título de la tesis: Nación y Poder, el Perú del régimen
militar de Velasco Alvarado en una campaña propagandística de 1973, una lectura desde los estudios culturales de Pepe el Vivo. Grado a obtener, magíster en literatura con mención en estudios culturales. Número de oficio 0166-2021, unidad de posgrado. Segundo Timoteo Montoya Guamaní. Título de la tesis, periodización y análisis crítico de las matrices teórico-sociológicas en el pensamiento del primer Quijano, 1948-1968. Magíster en filosofía con mención en historia de la filosofía. Número de oficio 0167-2021. Andrés Robert Espíritu Ávila. El concepto de amor líquido de Sigmund Bauman, un examen crítico. Magíster en filosofía con mención en historia de la filosofía. Número de oficio 0168-2021, unidad de posgrado. Saúl Rengifo Vela, el primer proyecto liberal del Perú republicano. Presentación y valoración crítica de sus antecedentes. Desarrollo y culminación, 1822-1834. Magíster en filosofía con mención en historia de la filosofía. Se da por aprobado si no hay ninguna observación. Aprobado. El siguiente expediente de trámite académico, declarar profesora visitante a la doctora Marcela Corbera Poiré, quien dictará en el semestre académico 2021-2 en la maestría de arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte. Mediante oficio número 0171-2021, la unidad de posgrado, el director de la unidad de posgrado, doctor Martín Alonso Estrada Cuscano, solicita se declare profesora visitante a la doctora Marcela Corbera Poiré, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dictará en el semestre académico 2021 de la maestría en arte peruano y latinoamericano con mención en historia del arte. Si no hay observación, damos por aprobada la propuesta. Bien, expediente de trámite administrativo. Acá tenemos la elección de docentes. O la propuesta para la elección de docentes como miembros de las comisiones de bienestar, luego biblioteca y hemeroteca. Mediante oficio número 090-2021, DALIN, y 046-2021, la Dirección de Comunicación Social, los directores de los departamentos académicos de lingüística y comunicación social, respectivamente, remiten la nómina de docentes propuestos para formar parte de las comisiones de la facultad. Agrego a esto la preocupación de uno de los miembros del consejero, que todavía no hemos recibido ninguna propuesta de los directores de departamentos para conformar la comisión de presupuesto, no obstante que se les ha enviado un documento para que haga extensiva la invitación. Entonces, a usted, señor decano, tiene la palabra. Al respecto, debo indicar también que estamos en consulta con algunos profesores para la comisión de presupuesto. O sea, no solamente a través de los directores, sino también a lo que compete a este despacho. En el caso de bibliotecología, vamos a designar a la profesora, a la doctora, me parece ya es la doctora Yoba Tinoco, y para bienestar al profesor magíster Mamani Quispe. Bien. Como tal, entonces, ¿quedaría conformada la Comisión de Bienestar o se incluye para la Comisión de Bienestar al profesor Luis Alberto Mamani Quispe del Departamento Académico de Lingüística? Y para la Comisión de Biblioteca, Hemeroteca, Archivo y Publicaciones, estaría conformada por la profesora María Isabel Ginocchio Lainés Lozada del Departamento Académico de Lingüística.
Listo. Bien, eso sería todos los puntos a tratar, señor decano. Con lo que se estaría agotando la agenda de este Consejo de Facultad. Bien, entonces, si no hubiera alguna indicación más de parte de los señores consejeros, podríamos ya dar por concluida esta reunión. Formalmente, entonces, damos por concluida el Consejo de Facultad. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos trabajando. Y, por favor, atentos a las convocatorias que estamos haciendo para ver algunas cosas que tienen que ver con el retorno a la semipresencialidad el próximo año. ¿Sí? Sí, Manuel. Te escuchamos. Sí, doctor, solamente para la siguiente sesión, si es posible, ¿no? Contar ya con información, ¿no? Acerca de ese pago pendiente o reintegro, ¿no? Que está pendiente del Congreso de Lingüística, ¿no? Sí, no, si hay alguna información. Voy a pedir que la administradora de la facultad le haga el informe directamente. Yo mismo me voy a encargar, ese instante voy a llamarla para... Doctor, algo más, posiblemente haya varios casos de profesores que han tenido cursos en el ciclo de verano. Y no sé si eso está tramitándose, porque en mi caso yo pregunté y me dijeron que todavía porque no hay resolución de canal. No, no, no. Ahí, por favor, con cuidado, vea. La segunda semana de julio hemos tenido una reunión con todos los administrativos y acabo de tener hace una semana también una reunión, no, más de una semana, nuevamente con los administrativos para ver todas las deudas que tenemos anteriores a mi gestión y las nuevas deudas, en este caso los pagos que corresponden al verano, y todas ellas se están tramitando. Ya. Sin embargo, voy a ver y verificar también que esto esté en orden, porque le quiero referir también a todo el Consejo nosotros podemos terminar los trámites en lo que compete a la facultad. Sin embargo, cuando llega a Administración Central, se están produciendo algunas diferencias, básicamente por el tema presupuestal de la universidad, que si es que no se consiguen las fuentes de financiamiento, eso se va a agravar, y por eso tenemos que tener respuestas muy muy directas a todos los casos. Entonces tomo nota y el curso de verano y lo suyo, ¿no? Ya, gracias. Ya. No, no se preocupe. Muchas gracias, entonces. Muy amables, un abrazo a todos y se cuidan, por favor. Buenos días con todos. Buenos días. Puede dejar de grabar.